El cambio en el formato único del registro civil de nacimiento de Colombia se da tras 45 años de haber sido implementado. La reforma cumplirá un fallo constitucional en favor de una pareja del mismo sexo que no pudo registrar a sus hijos porque el actual formato solo permite las opciones padre y madre. La sala plena de la Corte Constitucional ordenó a la registraduría habilitar la opción en el formato para colocar padre o madre, dos papás o dos mamás en un plazo máximo de 30 días. Lo importante, lo sustancial, lo que hay detrás. Estoy seguro que los cambios en y los gastos en dinero que signifiquen volver a imprimir este tipo de formularios no son en nada comparables con eh, el derecho que se le garantiza a los menores a pertenecer a la familia, a pertenecer a un núcleo familiar, a haber protegido su interés superior y a encontrar protección en un, en un núcleo familiar. El fallo privilegia el derecho de los niños del país adoptados por parejas del mismo sexo y los protegería en caso de separación. El derecho para ellos ya debe estar garantizado y el país debe empezar a hacer esos cambios eh, mínimos realmente comparados con la eh, magnitud del fallo que tuvimos el jueves pasado. El pasado 4 de noviembre la Corte Constitucional de Colombia dio vía libre a la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo.